Hola amigos, sean todos bienvenidos al mundo de Harry Cafear. Hoy nos encontramos en el Centro de Innovación de la Victoria Albino, pero antes de venir acá pasé por Momentum a probar la nueva aplicación de la Victoria Albino que ya está funcionando. Se las voy a dejar por acá o por ahí algunas escenas de cómo es esta aplicación. Y hoy vamos a probar esta maquinita que está por aquí. Vamos a trabajar con la preinfusión y ver con un cafecito a ver qué podemos sacarle interesante, porque ya con esta ya he trabajado lo suficiente, ya soy bastante bueno, pero en esta no soy bastante bueno preparando cafés, así que vamos a darle duro. Chicos, ahora me dirijo hacia la casa de un cliente que compró una maquinita música. Es una máquina pequeña para hacer cafecitos en casa. Y estoy camino hacia ese sitio. Por otra parte, estoy coordinando una reunión en la tarde para invitar a un gran amigo al proyecto de con $10,000 armar tu propia cafetería móvil. Vamos a ver si me confirma la reunión. Ya van a ver quién es. Bueno chicos, ya terminamos de dar la capacitación del uso de este equipo. Como era un equipo básico, la verdad que la capacitación fue bastante rápida. Y como pueden ver, una máquina de café viene bien en cualquier sitio. Y en este caso, qué mejor que tomarte un espresso mientras estás entrenando. Ahora nos dirigimos hacia una cafetería que, mientras estaba buscando la dirección de dónde quedaba la casa de este cliente, el sitio donde entrenan, dije, oye, esta cafetería tenía tiempo y no había ido. Entonces dije, mira, voy a pasar por ahí a ver qué tal está. Y para ustedes en unos segundos y para mí, según Google Maps, 30 minutos, voy a estar en esa cafetería. Ya llegamos. Como todavía voy a almorzar dentro de un rato, me pedí un espresso y un cheesecake de frutos rojos que me recomendó el barista. Una de las cosas que me está impresionando de este local es que vende más cosas que solo cafés y postres, y como pueden ver, el local está bastante lleno. Como pueden ver, es una tacita con doble fondo, pero es de metal. La verdad, bien interesante. Y me dicen que el café es de Cusco, de Incahuasi. Así que vamos a probarlo, a ver qué tal está. Saliendo del local me conseguí a un cliente cuando trabajaba de barista. Tenía años que no lo veía. Y me dice que por acá está un Sara Lanya también. Vamos a ver, no creo. Me pedí un espresito, vamos a ver qué tal está el espresso. Y me cuentan que este es el primer Sara Lanya. No sabía que este era el primero. Uy, casi lo boté. Y no sabía que este era el primero. Bueno, siguiendo con las visitas, ahora vamos a ir
a un sitio que antes funcionaba como un dark kitchen o algo así me contaron, y ahí fui a una cata hace tiempo de tortas de chocolate. Y vamos a ver qué tal le ha ido a ese proyecto. La tostaduría que les vende a ellos es de un gran amigo mío y ya van a ver dónde queda. Wow, chicos, qué increíble estos parques que hay por aquí. Se ven espectaculares, con muchos árboles, sombra. Y aparte, bastante silencio, o sea, no se oye nada. Está muy bien para quedarte por acá y tomarte una pequeña siesta. Ya casi llego. Me iba a pedir un espresso, pero la verdad es que ya no podía más con tanto café, así que me llevé un postre de estos para la casita. Bueno, chicos, y de camino me acordé que instalamos una máquina prima por aquí y dije, voy a pasar a ver qué tal está la máquina. Y ya van a ver dónde es antes de ir a mi reunión de la noche. I hear you breathe, that healthy breath. I know it's all of you that I get. One bedroom flat, I lock the... Pasamos por aquí, por Victor Dose, y le dijimos que ya estaba la aplicación funcionando de la Victoria Ordino para que empiecen a trabajar con la preinfusión, controles de temperatura y todas las tecnologías que trae la Victoria Ordino Prima. Estamos en la cafetera, estamos aquí hablando con Rupert a ver si se anima para estar en la masterclass. Empieza tu cafetería con solo $10,000. Ya hablamos, parece que hay un sí para este proyecto de la masterclass. Ya vamos a tener un patrocinador para este grandioso evento. Así que no se lo pierdan, va a estar disponible creo que la semana que viene. Inscríbanse porque solo va a ser para 10 personas. Bueno, chicos, ya estamos en el centro de innovación. Vamos a grabar un videito de este equipo que tenemos acá. Y ustedes dirán, ¿para qué sirve eso? Bueno, sirve para lavar las jarras y maximizar tu tiempo, y así no tienes unas jarras horribles y sucias y lleno tu caño con todas estas jarras. Bueno, chicos, ahora nos dirigimos a un evento donde pusieron una máquina prima y voy a ayudarles a conectarla y ver y grabar un poquito de cómo va a ser este evento y mostrarles a ustedes que estos stands o estas cafeterías pequeñas pueden funcionar en cualquier sitio. Bueno, chicos, ya llegamos y vamos a empezar a calibrar el espresso. Ya tenemos la tolva lista. Vamos a ver qué tal está el café de Punto Café.
chicos, y esto fue el blog de la semana. Nos vemos la semana que viene con más cositas interesantes sobre el mundo del café.